Estoy con Claire, es una caniche enana blanca a la que vamos a hacerle un arreglo comercial con estilo asiático, pero íntegramente a tijeras, ya que aquí es invierno y no voy a utilizar una máquina de rasurar corto, y así también podéis ver una técnica diferente. Voy a utilizar varios tipos de tijeras. Como veis aquí, el abanico que os he puesto es muy ancho, no harían falta todas, por supuesto, pero sí que todas se pueden utilizar. Rectas, curvas de varias medidas, estas en concreto las Super Curvy, voy a probarlas hoy por primera vez, son de Asturiana Valorios y tengo muchas ganas, ya que esta curvatura me facilita formas muy redondeadas. Dos curvas más, pero de esculpir, unas chiquititas para la zona de la cara, también curvas, y rectas en esculpir también. Mi protocolo a la hora de arreglar un perro íntegro a tijeras sería comenzando por toda la zona de la espalda, de los omóplatos hacia atrás, después la zona de la grupa, luego pasaré a trabajar angulaciones traseras y patas traseras, luego pasaré a trabajar la zona del pecho, garganta, pecho, laterales de los hombros, patas delanteras y juntar todo el lateral. Siempre sigo la misma rutina, es la forma en la que a mí me voy encajando las diferentes zonas a cortar teniendo mis puntos de referencia. Vamos a ello. Thank you.
después de trabajar el tren posterior, ya habéis visto que toda la zona del glúteo y la angulación superior la he dejado muy cortita para que el efecto sea más acampanado y tenga más volumen en la parte de abajo. El hecho de hacerse con tijeras no dificulta esta labor, realmente uno puede dejar la medida que quiere. He utilizado sobre todo tijeras chunkers, que son estas tijeras que son de esculpir con dientes muy gruesos y son ideales para poder ir trabajando de forma muy rápida pero muy segura. La zona más cortita es la zona del fémur y a partir de ahí todo va hacia afuera. Ahora vamos a ir a la parte de adelante. Voy a trabajar garganta, pecho y zona del costillar. También va a ir muy cortito tanto el frontal como el lateral, ¿de acuerdo? Y voy a utilizar tijera recta, tijera curva y también las mismas chunkers. Hemos hecho la parte delantera del cuerpo. Como podéis ver, esta parte frontal de la garganta también es muy cortita, al igual que los laterales. Progresivamente llego a la zona del codo, ya me voy ensanchando un poquitito. Y ahora a partir de aquí es muy sencillo porque nada más tengo que juntar, habiendo construido la parte trasera y la parte delantera, lo primero que voy a hacer es dibujar la línea ventral,
En ascendente, primero voy a trazar la recta en el primer tramo del costillar y a medio perro voy a empezar a inclinarme para arriba, parando justo a la altura de la última costilla. La parte trasera del bordetillo la encajaré desde atrás. Eso lo voy a hacer con la tijera curva. Y luego uniré todo el lateral, combinando con varios tipos de tijera. Vamos a ello. Ahora vamos a ir ya a la parte más interesante del arreglo, que es la cabeza. Muchas veces lo que ocurre es que por circunstancias el animal, o porque se chupa, porque no se ha dejado secar bien la cabeza, porque ha bebido agua, el motivo que sea, se mojan, ¿vale? Entonces, bueno, si tenemos que arreglar el bigotito y lo tiene todo mojadito por culpa de la lengüita, de habérsela pasado, pues bueno, el arreglo no se puede hacer bien, por supuesto. Entonces, dos cosas. Primero, voy a coger polvos, en este caso blancos, ya me van a estupendos porque la perrita es blanca. Son polvos de stripping en realidad, que lo que voy a hacer es impregnarlos y me va a chupar la humedad. Entonces voy a impregnar toda la zona del morrete. Después de poner los polvos, ahora vamos a secar con una carda. Voy a cepillarlo, mientras en este caso Marta, una de las miembros de estilistas de Samis, nos va a ayudar y me va a secar un poquito la cabeza. Ya tenemos todo el morrito más esponjoso. Lo primero que vamos a hacer es rasurar la zona de la trufa, la zona que comprenderá el labio superior y el labio inferior, con una máquina especial para zonas delicadas.
Para darle un acabado, bueno, más espectacular, con un toque diferente, lo que vamos a hacer, ya que tiene la cola con mucha densidad y suficiente largada, vamos a plancharla, porque así quedará más estirada y se verá mejor. Voy a ponerle un collar decorativo. A mí me gustan mucho y creo que dan un toque muy elegante, sobre todo si hay que hacer alguna foto. Me hace mucha ilusión poder decir que este lo ha hecho mi madre, ya es el segundo o tercer que me hace, y la verdad que, bueno, es solo para decirle gracias, mamá, porque eres una artista. Así que vamos a ponerle. Aquí tenéis un nuevo tutorial, en este caso una carita y una expresión y un cuerpo distinto de Asian. Espero que os haya gustado y si es así, dadle like y suscribiros para apoyar a Perapel Televisión.